back from the dead. Gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí con una nueva serie para el canal y esta vez estamos en Pokémon Negro Random Lock. Y la pedazo de intro que acabáis de ver me la ha hecho un suscriptor. No es la misma que comenté en el anterior vídeo, porque tuvo unos pequeños problemas con la intro, que se veía un poco mal con la resolución y todo eso. Y cuando lo pasaba a ordenador se veía bastante mal. Estaba guapa igualmente, pero al final me he quedado con esta. Y esta de momento va a ser la intro oficial del canal, hasta en un futuro que a lo mejor haga otra. Y bueno, vamos a empezar. Aquí estamos en el Pokémon Negro, como os acabo de decir. Esta vez tenemos una chica, porque en el anterior Random Lock fuimos sin chico. Y no me critiquen mucho por los comentarios, por favor, porque nunca, a ver, sí que he jugado, pero he jugado muy poco. Tanto Pokémon Blanco y Negro 1 y 2 no los he tocado casi nada. No me sé la mitad de los nombres de los Pokémon, no tengo ni idea, he jugado muy poco, os repito. Al Negro 2 directamente no he jugado, y al primero habré hecho un par de medallas y poco más. Me elegí a Snivy, jugándolo en cartucho, y lo evolucioné a Serperior y realmente no pasé de ahí mucho más. Y bueno, aquí estamos con nuestro personaje, y yo tenía pensado ponerle un nombre así de algún anime y esto, y lo estuve preguntando a gente y me dieron un par de consejos y esto, pero ya tenía uno pensado y al final lo he pensado yo y le voy a poner Miku, por nuestra fantástica Hatsune Miku. La verdad es que se lo tienen bien merecido. Ahí está Miku, y de momento yo creo que todos los personajes masculinos serán Marcos, como yo, y todos los femeninos serán Miku. Ahí está, te llamas Miku, sí, me llamo Miku. Bueno, yo no, pero sí. Qué hombre tan bonito, lo sé, es preciosa nuestra Miku. Ahí está, que no sé ni quiénes son estos, pero bueno. Os voy a hacer un pequeño spoiler. No hemos empezado ni siquiera esta serie, pero ya os digo que seguramente a ver, podría haber grabado Pokémon Oro, Soul Silver, o sea, Oro, Soul Silver, madre mía, Oro, Gear Hall o Plata, Soul Silver. Pero he cogido el Negro básicamente porque seguramente este verano haré un dualoque con otro youtuber, pero aún no está nada pensado, está ahí, es una opción, pero no hay nada dicho aún, está ahí pensado, pero ahí se ha quedado. Para los que no sepan un dualoque, lo que es un dualoque, ya lo explicaré igualmente, porque de momento no viene mucho a cuento, aún no es seguro, pero bueno, ahí lo dejo. Y bueno, aquí estamos, no sé si esto es nuestra casa o qué estamos, pero bueno, vamos a empezar. Cheren, Miku, ¿es verdad eso que dice el profesor, la profesora Encina, de que nos van a dar un Pokémon? Esta chica no va a cambiar nunca. Esto será la tía esta que viene tarde, me imagino. Ahí está. Perdón, perdón, llego tarde otra vez. Bel, te conozco desde hace 10 años y has llegado siempre... Joder, ¿por qué edad tienen estos tíos, macho? Vale, vale, Miku, Cheren, os pido perdón. Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Me imagino que es esta caja. Es que no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo para nada de que el juego empezara así. A ver, no creo que de personaje masculino a femenino cambie, pero yo no me acordaba nada de que empezara así. Los Pokémon nos están esperando en la caja de regalo. Venga, Miku, da un paso adelante y abre la caja. Date prisa, que quiero ver mi Pokémon. Ahí está, lo que digo siempre. Lo más importante va a ser el Pokémon principal. Y vamos a ver qué nos toca. Miku abre la caja. Ahí está. Nos han dejado una carta. Junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon. Decidid entre vosotros con qué Pokémon se queda cada uno. Sin discutir ni pelear, ¿vale? Nos vemos. Primero en el que soy yo, obviamente. Vamos a ver. Elijo un Pokémon. No van a ser ni Tepig, ni Snivy, ni ninguno de estos. Un Victreebel, hostia, te cambian aquí ya la imagen y todo, que antes no cambiaba. Un Victreebel, la verdad es que está, empezamos bien, ¿eh? Un Victreebel, interesante, interesante. Un Empoleon. Y un Dragonair. Dios. Qué buenos Pokémon, tío.
Son muy buenos Pokémon. Y no sé con... a quién elegir, la verdad. No tengo ni idea, porque en el anterior random del Perla tuvimos bastante mala suerte. Y la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, en serio. No sé si pillar a Dragonair, por el tema de que Dragonair... vamos a tener pocas debilidades con él. O sea, a no ser que nos encontremos otro Pokémon de tipo dragón, no nos tendrían por qué hacer nada. Y yo creo que sí. Vamos con Dragonair. Sí, vamos con Dragonair. Ahí está. Pues qué buenos Pokémon, la verdad, tío. Muy buenos, ¿eh? Ahora estaba pensando, no sé si lo tendría que haber cogido, porque ahora voy a tardar un montón en que me evolucione. ¿A qué nivel evoluciona? ¿50 y pico puede ser? A 55, lo acabo de mirar. Hombre, un Dragonair es un Dragonair, ¿eh? Tipo dragón. Como ya sabéis, solo nos hará daño tipo dragón. Porque aquí, que yo sepa, no hay hadas aún. ¿Y por qué siempre las intros salen partes en inglés, tío? ¿Está mal traducido o algo? Por cierto, ahora no estoy leyendo mucho porque los comienzos tampoco importan mucho, es como una introducción. Pero dicen que el Pokémon negro junto al blanco es uno de con las mejores historias que hay. Así que ya veremos qué tal. Ahí está, primer combate. ¿Su Pokémon también está randomizado o no? Vamos a verlo ahora. Entrenadora Bell, ahí está. Stanky. Vale. A ellos les han salido diferentes Pokémon que a los nuestros. Y ahí está nuestro Dragonair y Stanky, qué casualidad, de nuestra anterior partida. ¡LOL! ¡LOL! Dragonair con corte vacío. ¿Pero corte vacío es físico o no? Movimiento especial. Golpe bis que nos la va a pelar un poco. Ciclón ta... O sea, corte vacío, tío. Corte vacío. Creo que no hay nada más que decir, ¿no? Y encima, Furia Dragón. El Furia Dragón en un futuro va a ser un mojón, pero ahora... observad la magia. Furia Dragón. Y Stanky. Adiós, chaval. A tomar por culo, Stanky. También lo voy a decir, que como en la serie anterior fue jodido de cojones, tío, con el tema ese de que cualquier Pokémon pudiera tener cualquier ataque, lo he cambiado totalmente. Como veis, ahora solo tengo ataques de tipo dragón. ¿Por qué? A ver, que solo te he metido un golpe bis, tampoco es para destrozar la casa, ¿eh? He puesto que el randomizaje de los ataques sea de semejanza de tipos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un Charizard, creo que de ataques de tipo dragón, solo aprende, o sea, solo puede aprender Garra Dragón y Enfado, creo. Si puede aprender alguno más, pues me lo decís, pero creo que solo puede aprender Garra Dragón y Enfado. Pues en este caso, por ejemplo, podría aprender Drago Aliento, porque es de semejanza, básicamente. Ganar un combate Pokémon sin que baje los PS de tu Pokémon, es decir, una salud impresionante, tal, tal, los PPs, que sí. Nos lo curan, vamos, que te hemos violado vivo, no necesitamos que nos cures, en un futuro sí necesitamos, pero ahora mismo no. Oye, una cosita, ¿por qué no le echas un combate a Cheren también? Bueno, Cheren, sí, venga, Cheren, vente conmigo, que te voy a dar pa'l pelo, chaval. Un poquito de uno pa' uno. Sí. Que anda que no has liado. ¿Y cómo es que hay patas por las paredes? ¿Cómo puede haber patas por las paredes de la casa si mi Pokémon es una serpiente? ¡No tiene patas! Lógica pokémoníaca. Perro sea. De momento empezamos mejor que la otra serie, ¿eh? Lo tengo que decir, empezamos muchísimo mejor. Furia Dragón y adiós a Ferroseas. Te vas a ir a tomar por culo. Y ahí está, otro más. Y subimos un nivelito. Ahí está. Como veis, la verdad es que no he mirado la naturaleza, ahora la miramos. No sé por qué digo siempre esto, si ahora miraré la naturaleza iba a decir, no tengo ni puta idea de qué naturaleza es, pero bueno, por mirarla no pasa nada. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre porque cómo hemos dejado la habitación. A ver,
A mí no me vas a echar la culpa. A ver, vale que te he violado con mis pokés. Pero yo ni me he movido. O sea, yo le he dado clic, ya está, GG, guape. Te he violado y sí. Ahí está, nuestra madre. Perdón por el ruido. Esto, la limpieza, vosotros vais a limpiar. A mí no me llaméis, os he violado, habéis perdido, os toca a vosotros limpiar. La limpieza, no pasa nada, ya la haré yo. Que no la hagas tú, madre, pero que la hagan estos cabrones que no han hecho nada. Te esperamos enfrente del laboratorio Pokémon. Lo de siempre, esto lo vamos a remominar un poco, porque la historia ya empezará después, esto no es nada relevante ahora mismo. Vamos a hacer un poco de rebomination y vamos para allá. Pero ¿para qué nos curas otra vez? Bioemisor, no tengo ni puta idea de lo que es esto del bioemisor. Vamos para allá, go. Y aquí el personaje masculino nos sale como rival o algo. Vale, ¿y aquí dónde estaba el laboratorio? A ver, es esto, obviamente. Pero... sí, tal, tal. ¿Y ahora qué? Ah, que no puedo entrar, no me jodas. ¿Qué me estás diciendo? Perdón que te pida esto, pero podrías ir a casa de Bell. Vale, voy a casa de Bell. No la podías haber llamado tú. O sea, habéis salido juntos los dos por la puerta y me tienes que llamar a mí para que vaya a buscarla. ¿Y esto del suelo? ¿Esto veis de aquí? ¿Esto es un bug? ¿O es así? Igual es un bug. ¡No, no y no! Ve, si me he dado un Pokémon hasta a mí. Yo soy entrenadora y puedo salir de aventura. No pasa nada. Tal laboratorio, venga, go. Yo creo que esto debe ser un bug, sinceramente. Pero es que, no sé. A ver, esto de... ¿qué coño queréis ahora? ¿Ahora? Que lo de los lados sí que parece un bug, pero... lo que... a ver, lo de... cojones. Me sale la palabra, lo de las casas, las sombras estas de las casas, que no lo parece. Parece igual que está hecha apuesta, pero no tengo ni idea. ¿Quieres ponerle un mote a tu Pokémon? Sí, claro que sí. Este Pokémon va a ser nuestro de carry, como siempre. ¿Dónde está? Ahí... de carry, ahí está, como siempre. Y la Y, ¿por dónde te has quedado? Ahí, vamos allá. Profesora Encina, ya veo. Entonces, ¿quieres ponerle de mote de carry? Claro que sí. De carry es un nombre precioso, lo sé, no me hace falta que me digas nada, lo sé. La Pokédex, ¿verdad? Tal, tal, que sí, Pokédex siempre. Muy bien, no me esperaba nada de ti, esto, Cherren, que sí, tal, tal. Los principios siempre es más de lo mismo, o sea, no tengo ni idea de esta historia ni del juego en sí, pero a ver, todos los comienzos son iguales básicamente en Pokémon, todo el que haya jugado Pokémon lo sabe. Y menos mal que este creo que es más corto que el que viene siendo de Pokémon Perla, porque madre mía, dos capítulos para empezar la serie. Y ahora me lo dan aquí todo de golpe, tal, venga. Los Pokémon son realmente increíbles, aunque su carácter... sí. Joder, qué pesados, tío. Siempre te sueltan ahí el mormo del principio para luego dejarte tirado y no hablarte en 8 meses. Vale, ahora sí, vamos a quitar esto, la velocidad de esta. ¿Podemos correr ya? No, no podemos correr. Vamos a ver nuestro Pokémon. Ahí está. Vamos a ver a nuestro Dragonite. O Dragonite, o como se llame. Naturaleza alocada, como os he dicho, ni idea. Nos lo marca aquí en las estadísticas. Sí. Vale, le sube el ataque especial y le baja la defensa especial. Hombre. A ver, es bueno, porque vamos a tener más ataque especial y vamos a meter más con esto. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, que te baje la defensa especial. Ahora mismo no sé si Dragonite es especial o físico. O sea, sí, especial o físico. Creo que la evolución sí es física, pero él no sé si es ataque especial o físico. Ahora lo miro. Es un momento. Vamos aquí, Dragonite. Ahora lo miro. Espero que evolucione. espero que lo evolucione, sinceramente, pero tengo mis dudas. Vale, es más atacante que atacante especial. Ahí está. Así que básicamente la naturaleza nos ha salido buena para ahora, porque en un futuro no nos va a servir para nada, básicamente. Y la evolución también, es mucho más física que especial. Bueno, estamos aquí, corte vacío, nos puede salvar, no digo nada, o sea, no me quejo. Vamos todos juntos, venga. ¿A que sí, Miku? Vamos a dar el primer paso a la ruta 1 todos juntos, venga, go. Como ya sabéis, en el caso de que no salga un Pokémon ahora,
No va a contar, porque no tenemos Pokéball, básicamente lo podemos capturar, el rollo de siempre. Ahora aquí hay otra pesada que nos comerá otra vez la olla, como siempre. Ah, que es la profesora, tío. Ahora no me enseñas a capturar Pokémon, tío. Pokémon, ¿por qué haces esto? Tendrías que poner que esto se pudiera saltar directamente, siempre lo mismo. Espero que los Pokémon estén randomizados. A ver, teóricamente está programado para que salga un Patras, pero... No sé, no sé. Espero que estén randomizados y no haga el mismo fail de la serie pasada. Dame Pokéballs. Ahí está, perfectísimo. Y en el primer capítulo ya vamos a sacar nuestro primer Pokémon de ruta. Vamos, sí. Y espero no matarlo. ¡Ah! Con los ataques que tenemos podríamos matar perfectamente al Pokémon. Vale. Podemos matar perfectamente al Pokémon y eso es malo. Eso es malo, obviamente. Es malo. Y vamos a ver los ataques que tenemos para no hacerle demasiado daño. Aquí está. A ver, Furia Dragón lo mata fijo. Corte vacío también. Golpe Bis y Ciclón. Crea un violento tornado para hacer trizas al enemigo. Puedo hacerle retroceder. Golpe Bis que pega dos veces. O sea, obviamente lo que va a quitar menos es Ciclón. Pero ya tiene una potencia decente y somos un Dragonair y no sé. Vamos a ver qué nos toca. Espero que nos toque una primera evolución o cosas de esas que sean fáciles de capturar. ¿Sales o qué? ¿Sales o qué? Ahí está, primer Pokémon de la ruta 1. Que nos va a salir. ¿Cómo se llama? Scorbunny. No tengo ni idea si Scorbunny sale aquí, porque digo, no tengo ni idea de. Pero un Scorbunny es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno. No me equivoco. Va a ser fácil de capturar, eso espero. Va a ser fácil de capturar, ¿verdad? Va a ser fácil de capturar. Ahí está. No me vaciles, tío. Vamos a empezar la serie muy mal. Bomba ácida. No me vas a quitar nada. No me vas a quitar nada. No me vas a quitar nada. Nada me has quitado. Nada. La defensa es que... No me jodas. No me jodas. Mira qué mala suerte también que me baje la defensa especial en dos niveles al primer golpe ya. Mira qué mala suerte. Pokéball, muévete un poquito ahí de bailoteo. Uno, dos, tres, dame un cuatro. Ahí está, cuatro. Y Scorupi se viene a nuestro equipo. Nuestro primer Pokémon de todo. Me imagino que será randomizado. Luego lo miro igualmente. Me imagino que sí. Un Scorupi está bastante bien para empezar. No es nada de fuera del otro mundo, pero... Scorupi es Scorupi. Vamos a ver los motes que me habéis dejado. Los voy a revisar. Y tal, tal, Raikou. Vale. ¿Por qué tengo un mote dos veces? Bueno, no lo sé. Pero bueno. Este Scorupi se va a llamar Raikoux, creo que he leído. Raikoux, ahí está. Ahí está. Lo voy a borrar de la lista. Porque ahora me he hecho una lista ya para no tener que estar mirando los comentarios de los vídeos. Cada vez que me dejáis un mote, lo guardo en una lista. Y ya los tengo ahí todos guardaditos. Y vamos a ver qué ataques tiene este Scorupi. Vamos a ver. No ha sido demasiado fácil de capturar. No voy a cometer el mismo fail que con Pinsir. Lo voy a levelear bien. No lo pienso sacar en los primeros combates. Poquito a poco, subiendo de nivel. Tranquilos. Que vaya mejorando y cuidado, no quiero perder vidas, no quiero empezar mal, 12 vidas como siempre y ataques que tienes, tóxico, está bastante bien, bomba ácida, nada fuera del, no tiene ataques fuera del otro mundo, pero, perdón, ¿qué naturaleza tienes? Vamos a ver, le sube el ataque especial y le baja la velocidad, en serio, Scorupi, tío. Yo creo que con este Pokémon, no lo sé seguro, pero me suena que la velocidad es bastante importante. Vamos a ver si hay alguna ruta más cercana por aquí y podemos capturar nuestro segundo Pokémon. Esto me imagino que también será ruta 1, aunque sea hacer un primer combate o cosas de estas y ya lo dejaremos por aquí. Tú no quieres combatir, pero tú me vas a dar pociones, ¿no? Tú tienes pinta de vender cosas, de vendedora, tú me vas a dar cosas, ¿verdad? Me vas a dar una poti, me vas a dar una poción, ¿a que sí?
Mico ha obtenido poción, ahí está. Creo que los objetos estos no están randomizados, pero a ver. Esto es un objeto que ya está programado así, es como las Pokéball iniciales. No tendrían por qué cambiar, pero bueno. Un Flygon, menos mal que no nos ha salido antes, estoy bastante contento porque Flygon... Flygon no lo podríamos capturar. Y ahora voy a mirar quién tiene más velocidad, si Dragonite o Flygon, para poder matarlo, porque nos va a dar mucha experiencia, la verdad. El problema, ¿cuál es? Que en el caso de que sea más rápido, tampoco vamos a poder huir, y eso va a ser un problema. Y nosotros tenemos 70 de velocidad base, y Flygon seguro que va a tener más, porque Flygon es bastante rápido. Si me dijeras que tenemos a Dragonite, la evolución ya... Pues no te digo que no, pero... Me da a mí que va a ser más rápido. Me da a mí, sí, es más rápido, obviamente. Y, a ver, es que... No me la juego. No me la juego para nada. Vale que es nivel 4, pero ese puede tener un enfado, puede tener cualquier cosa. Paso. Fuera de jugársela ya. Esto me imagino que será un bug ya, por lo que estoy viendo, porque está todo el rato. Pero bueno, tampoco molesta demasiado, ¿no? Al menos no tenemos el bug que teníamos en el otro juego. Que os acordáis que cuando pegábamos esto, el Pokémon que como que le salía una doble capa. Y ahora al parecer ya no tenemos ese problema. Un Kabuto, sí que no creo que dé mucho problema. De una Furia Dragón lo podemos matar. Ahí está. Y Kabuto muerto. Y esto nos va a dar mucha experiencia. Luego también aquí puedo levelear muchísimo con el tema de Kabuto y todo esto. Porque habrá más Pokémon, obviamente. Y pues prácticamente un nivel por cada Pokémon que matemos. Y la verdad es que está muy bien. ¿Y tú qué quieres? Miku, ¿quieres comprarte un... ¿Cómo? ¿Tu número de Pokémon con el level? ¿What? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te parece, Miku? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Ah, que ya me has capturado Pokémon. Pues voy a tener yo. Voy a tener más Pokémon. Lo sé. Miku, llevas contigo nada más que dos Pokémon. Tenemos la misma cantidad. ¡Oh! ¡Qué sorpresa, ¿no? No me digas. Si te han dado Pokéball, será obvio que ibas a capturar uno. No me ibas a capturar aquí 500. Y no me hayas capturado tú a ese Flygon, cabrona. Videoemisor está sonando. ¿Qué es el videoemisor? Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que hayas hecho buenas amigas tal con tus Pokémon. Sí, muy buenas. La verdad, un Scorupi. No está nada mal. Empezamos bien. El centro Pokémon del pueblo Terracota. Oído cocina. Pam. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya. Y continuar en el próximo capítulo. Ahí está. Esto es una ciudad. Y luego habrá nueva ruta, me imagino. Ahí está, nueva ciudad. Ahí, como veis, está la profesora Encina, creo que se llama. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este inicio de siempre. Y como siempre, dejadme un like, todo lo que queráis, un comentario. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!